Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Comenzamos a compartir de esta manera el inicio de las finales que vamos a estar viviendo en esto que es Automovilismo del Moura con el TC2000 Platense, que ya comienza a transitar los primeros metros de carrera en lo que es el desarrollo de la competencia de pilotos titulares, cuando estábamos apreciando el momento en que se va quedando el piloto de Diesel Cañuela, que es Javier Lacana, que se reincorpora a la categoría en esta fecha aquí en el Mouras de la Plata, fecha con pilotos titulares e invitado. Javi Lacana va a estar corriendo con su padre Gustavo Lacana, que estará haciendo la de invitados y dándose un gusto grande. Muchos años como acompañante, esta vez como piloto, y algo interesante que tiene el automovilismo zonal, que es la camaradería y por supuesto el poder correr padres e hijos y familiares en esta combinada de titulares e invitados. Se va a la zona del sector lateral de la cinta asfáltica. El auto de Javier Lacana sufrió algunos toques y de una pasadita de vuelta. No va más para el piloto de Cañuela en su reentre en la temporada en la categoría. El piloto de Diesel Cañuelas dice no va más en los primeros metros de carrera. La punta la viene siendo Sergio Giles. Más atrás Néstor Goya, de muy buen trabajo también el hombre de La Plata. Se prende Cristian Robledo, el Pipiucha con el FIA, Ángel Puerto, Daniel Durso, Hernán Goya, Tonetti, José Goya. También se prende Pablo Goya, Ricardo Palazzolo, que se toca en los primeros metros con, por supuesto, le sacan bandera negra el actual campeón, el Picho Centurión, que al sacarle bandera negra por maniobra peligrosa al número 10 de Palazzolo, queda excluido Picho Centurión, el campeón de esta competencia, la de titulares. Vemos el espectáculo que nos brinda el TC2000 Platense, el auto de Néstor Goya, el Dodge con mecánica propia, de muy buen trabajo, el piloto de La Plata que estará compartiendo butaca con Pablo Sala, el de Lobos. Viene ganando Sergio Giles, que compartirá butaca con Ezequiel Vieites, que reaparece en la categoría. El Pipi Ucha lo hará con Juan Díaz, también Cristian Robledo lo hará con Pericinotto en su carrera de invitados. Javi Lacana con Gustavo Lacana. También estará Marito Ferrando, el montense, en el auto de Daniel Tonetti. Hará lo propio Matías Herrera sobre el auto de Pablito Goya. Qué lindo espectáculo. Sebastián Sala, el de Lobo, sobre el auto de Hernán Goya. Vienen transitando la competencia de titulares con el triunfo de punta a punta. Tras 12 vueltas para Sergio Giles, máquina número 7, clavará a la bandera cuadro su registro. 17 minutos, 13 segundos, el 0, 18 milésimas para ser el ganador de la de titulares. El segundo lugar va a ser para Néstor Goya con el Dodge, el piloto de La Plata, de muy buen trabajo. El hombre de la ciudad de La Plata se lleva el segundo lugar, el piloto del Dodge, Néstor Goya, a una diferencia de 2 segundos, 350 milésimas del ganador. Tercer escalón del podio para Cristian Robledo, de muy buen trabajo. Estará compartiendo el auto con Pericinotto a 6 segundos, 992 milésimas de Sergio Giles, que ganaría de punta a punta. En el segundo pelotón, la punta la hacía reapareciendo en la categoría Pipi Ucha, el platense. El cuarto lugar para él con el Fiat. El quinto para Ángel Puerto con el Taunus. El sexto lugar iba a ser para Daniel Durso. El séptimo para Hernán Goya. El octavo lugar para Daniel Tonetti. El noveno para José Goya. El décimo para el Javi Lacana, el cañuelense, el hombre. Es el Cañuelas, que quedaría en el décimo lugar, tan solo girando una vuelta, que estará acompañándolo en la de invitados su padre, Gustavo Lacana, dándose el gran gusto de correr padre e hijo en esta combinada. ¿Cómo está pasando en la de invitados con Pablo Sala y su hijo Sebastián Sala? De esta manera quedaba en el décimo primer lugar Pablito Goya, décimo segundo Ricardo Palazzolo, décimo tercero Juan Carlos Puncal, décimo cuarto Cañola Cañola. Te recordamos que la familia Goya realmente tiene a todos los integrantes masculinos corriendo en la divisional, a Néstor Goya, a Hernán Goya y también a Pablo Goya. Realmente todos están compitiendo activamente en este TC2000 Platense. Marcamos las familias, marcamos los grupos de apasionados y por supuesto que vibran cada fin de semana
con el rugir de los motores y por supuesto disputando este placer de correr en el TC 2000 Platense en esta combinada que los tiene como protagonista. Seguimos apreciando los últimos metros de carrera y te contamos que el récord de vuelta quedaba para la máquina número 3 en la... que es nada más ni nada menos que la de Néstor Goya, el segundo en la vuelta número 6 con un tiempo de 1:23, 456 milésimas a un promedio de 125 kilómetros, 0,96 metros a la hora completita en la deportiva, firma don Roberto Seivene, comisario deportivo de la prueba, nos entrega la deportiva Gastón González de cronosport.com.ar. Ya entramos en los últimos metros de carrera, va a caer la bandera cuadro, triunfo para Sergio Giles, segundo lugar para Néstor Goya, tercero Cristian Robledo, completan el clasificador con el total de vuelta, Pichucha en el cuarto lugar, quinto Ángel Puerto, los cinco ya con una vuelta menos, sexto Daniel Durso con tres vueltas menos, séptimo Hernán Goya, completan el clasificador, Daniel Tonetti, José Goya, Javier Lacana, Pablo Goya y Ricardo Palazzolo, ellos son los 12 primeros que arribaron a la bandera cuadros en la de titulares del TC 2000 Platense, primera final que abre el espectáculo, que lo vivís, lo disfrutás y te apasionás junto a Automovilismo desde el Mouras, como siempre por mourastv.com.ar y por febtv.com.ar, donde quieras, cuando quieras y como quieras vivir la pasión que nos une, que es el deporte motor. Y ahora sí, la palabra de los protagonistas. Sergio Giles, felicitaciones, se logró el objetivo, se hizo un gran trabajo para ganar la primera final. Sí, sí, la verdad que es un esfuerzo muy grande de todos nosotros, en mi familia, los chicos que tengo en taller, y esto es para mí muy importante, muy, muy importante. Bueno, tenía fe, sabías que el auto funcionaba muy bien. Sí, sí, realmente teníamos ayer la seguridad de que íbamos a andar bien adelante. El Dauno era protagonista, ya lo venías notando desde... por el arranque de año, donde sabías que contabas con una gran herramienta. Sí, sí, ya veníamos trabajando en el coche y bueno, ahora lo encontramos y se nos dio todo. Sergio, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias, te agradezco a vos y a todos los chicos del equipo. Sergio Giles, Javier Lacana se cierra la primer final del TC 2000 Platense, te vas con un poco de bronca, me parece. Sí, un poquito, hola, ¿qué tal? Sí, porque anduvimos media vuelta, habíamos largado quinto, nos habíamos puesto tercero, ya veníamos con un par de toques ahí en la primer, parece que en la primera curva quieren ganar la carrera. Y bueno, yo no soy de ese pensamiento, pero bueno, muy complicada la largada. Y cuando llegamos ahí a la olla, a Daniel se le dio el auto, se le dio vuelta y justo venía yo atrás de él. Y bueno, y de ahí ya medio como que quedamos último y ya salimos caliente. Bueno, el auto empezó a tener una falla. Preferí guardarlo para la segunda final. Una lástima porque se trabajó mucho el viernes, el sábado, para poner el auto a punto, para dejarlo, para ser protagonista. Sí, sí, es la idea, aparte en una etapa nueva que estamos solo con los chicos aprendiendo y sinceramente anduvo bien el auto, por eso nos daba lástima porque estábamos para girar las 12 vueltas y andar bastante adelante. Pero bueno, esto es así, medio ingrato el deporte este. ¿Qué se hace para la segunda final, para tu invitado? No, tratar del auto ahora, volverlo a controlar todo, que esté como estaba para la primera final, que estaba competitivo el auto. Javi, lo mejor y la seguimos, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo para todos los chicos del taller, mi familia y de la gente que me da una mano con el auto. Javier Lacana.
chicos. Gracias, Javi.